Hola amiga, hola amigo, ¿quieres aprender a meditar? Como pienso que meditar es algo que todos deberíamos hacer, vengo a ofrecerte una cortita serie de videos para que tú aprendas a meditar solito o solita. Bienvenidos a un segundo capítulo en este tutorial de meditación. Hoy vamos a explorar los orígenes de la meditación. ¿Cuándo empezó todo esto? Existen registros sobre la meditación desde como el año 1500 a.C. Y hoy no necesitas ser un monje ni nada por el estilo para aprovechar todos los beneficios de meditar. Es más, en los orígenes de la meditación, las religiones promovían que el común de los mortales medite, casi que era como dogma, así, tú medita, anda meditado por la vida y la vida te va a beneficiarte. En tibetano meditar significa conocer algo, y en sánscrito significa autocultivarse. Para conocer algo hay que pasar cierto tiempo interactuando y observando ese algo, ¿cierto? Así que meditar es, en otras palabras, autoconocerse, autoobservación y desarrollo personal. Si bien la meditación es más antigua que Buda, fue él el que declaró la meditación como un recurso para el autoconocimiento y el desarrollo personal. Pero bueno, no fue el único en aprovechar los beneficios de la meditación para llegar a un entendimiento más profundo sobre la humanidad o sí mismo. El Tao y su filosofía también hacen referencia a la meditación como un recurso para el desarrollo personal. Así que supongo que Lao Tse también meditaba. El Lao Tse era un antiguo filósofo chino que decía que hay que tener cuidado con nuestros pensamientos porque se pueden transformar en nuestras palabras, y hay que cuidar nuestras palabras porque se pueden transformar en nuestras acciones. Tus acciones pueden transformarse en tus hábitos, y tus hábitos definen tu carácter. Y tu carácter define tu destino. No sé por qué yo siento que el loco sacó esa frase de la meditación, o algo así. Pero qué sé yo, no le podemos preguntar, cómo estaba vivo 500 años antes de Cristo, así que... A decir verdad, la mayoría de las culturas orientales tienen más incorporado el tema de meditar. Eso sí, meditar también aparece en la Biblia, además de considerar que las oraciones y rezos son una forma de meditar, como los mantras. ¿Saben lo que son los mantras? Hoy en día la meditación ha salido del ámbito religioso o cultural, y de pasadita la ciencia también ha validado todos los beneficios que esta práctica ancestral pueden traer al ser humano, sobre todo en temas de salud mental y reducción del estrés. Meditar nos invita a estar presentes, a entrenar la mente para ser más conscientes de nuestras emociones, pensamientos y sensaciones físicas en el momento presente. Al meditar frecuentemente se puede mejorar la concentración y el bienestar emocional en general. Así que sin extendernos más, luego de haber explorado todo esto que les comenté, te invito a hacer la primera meditación. Y luego de meditar podemos seguir aprendiendo, pero es importante también sentir lo que es meditar para que empecemos a ver qué es lo que pasa en nuestro interior al explorar esta nueva práctica.